Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de Rudosama. Y vamos a ir aquí hoy con un nuevo metabot, en este caso el metabot con nombre de modelo DRA01, conocido como Transient o el antiguo en castellano. Y vamos a hablar un poquito de él, de su diseño, de sus características y de cómo puede funcionar en combate. La verdad es que a nivel de diseño es bastante curioso. Recuerda a otro de los modelos de este tipo de dragón, el DRA00, que bueno, pues es un metabot que se conoce porque es bastante usado en lo que viene siendo el juego, sobre todo por sus capacidades curativas, que son bastante grandes. Y bueno, es un metabot que se me hace bastante curioso, en el sentido de que con estas garras podría tener perfectamente un metacambio y le quedaría bastante bien. Y bueno, también me sorprende bastante cómo le queda lo de la cabeza, esta especie de cintita en la cabeza, no le queda nada mal. Han tenido cuidado de que no se atraviese lo que es la malla, por lo tanto pues me parece estupendo por esa parte. La verdad es que eso me gusta, que se lo hayan trabajado. Y bueno, por lo demás, pues es un poquillo feo. Es verdad que los colores no me acaban de llamar, son demasiado luminoso, demasiado amarillo. Y bueno, las pincitas de las piernas quedan un poquito raras, sobre todo porque este metabot tiene unas piernas de tipo flotantes y parece que tenga piernas de tipo submarino, no sé, queda un poco raro estas piernas de gamba. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las características en sí. En sí tenemos una cabeza de curación, además es una parte pesada. Tenemos un brazo derecho de trampa, un brazo izquierdo de disparo y unas piernas flotantes. Esto nos reduce mucho el número de medallas que podemos usar. Además, estas piernas flotantes no son especialmente buenas en peso debido a que pueden llevar una parte pesada, más se sobrecarga, por lo tanto hay que tener cuidado con eso. Y bueno, siendo más concretos en las diferentes partes, a nivel de cabeza tenemos un nivel de armadura bastante bueno. Estamos hablando de casi 4.000 puntos por una pieza de curación, me parece una barbaridad, está muy bien. Un llenado bastante alto, el enfriamiento un poquito más bajo. Tened en cuenta que para una pieza de curación un llenado de 755 se considera bajo, aunque es bastante alto en comparación a otras piezas, pero es bastante bajo porque en este tipo de piezas, por debajo de los 1000 puntos, suelen ser demasiado lentos, aunque se puede ayudar con muchas maneras para mejorar sobre todo pues esa velocidad, ¿no? Tiene un número de usos de 5 y en este caso la habilidad se trata de reparación de campo, una habilidad que ya conocemos bastante. En este caso pues con un efecto que afecta a todas partes. Y bueno, básicamente lo que tenemos aquí es que cura el daño de todas las partes de un aliado metabot. Y la cantidad de recuperación va a cambiar dependiendo de la compatibilidad con el terreno de las piernas. Es decir, con a mayor compatibilidad del terreno, mayor cantidad de curación en este caso. Y siendo unas piernas flotantes, la compatibilidad del terreno siempre va a ser A. Por lo tanto, es estupenda para curar lo máximo, bueno, casi lo máximo posible, ¿no? No llegamos a los rangos esos exceptuando en el tipo cibernético, pero por los demás vamos a curar con muchísima cantidad. A rango 5, pues la habilidad de curación o la recuperación va a subir de acuerdo con la habilidad de reparar, que bueno, pues eso ya depende de cómo pongáis la medalla. Nos vamos al brazo derecho, en este caso un brazo de trampa. Tenemos un nivel de armadura bastante bajito, mucho cuidado ahí, una pieza frágil. En este caso es una pieza de trampa, pero tenemos precisión y tenemos potencia, debido a que esta es una de las piezas que solemos ver más en algunos modelos KBT, que suele ser, pues bueno, la habilidad en este caso de crosset o juego cruzado. Básicamente esta trampa que podemos poner una especie de lanzamisiles que va a ayudar a la hora de atacar con cierto ataque para golpear con más fuerza. En este caso tenemos pues un nivel de precisión bastante justito, pero suficiente para los ataques. La potencia un poquito más baja, lleno de enfriamiento también bastante bajos, sobre todo para ser una pieza de trampa. Pero bueno, vamos a ver un poquito de la habilidad, a ver qué nos dice. Básicamente nos dice que va a plantar una trampa que va a aumentar el poder de ciertos disparos. Es necesaria para usar el movimiento Crossfire, que es el otro movimiento. Recordad que los modelos KBT, sobre todo con metacambio, un tipo de KBT de los modelos de Metavid y creo que también del Beetle, no me acuerdo ahora mismo el modelo exacto, pero tenemos este ataque que lo que hace básicamente es poner una trampa que va a apoyarse cuando disparemos con el otro ataque, que en este caso es Crossfire o Fuego Cruzado, y va a golpear con mucha más potencia, golpeando dos veces. En sí, para utilizar con esos otros dos metabots va a quedar muy bien. Pondré esos dos metabots al finalizar el vídeo en recomendados para que podáis ver y complementarlo con los otros dos. Pero bueno, la verdad es que bastante bien. Solo se va a poder atacar una vez por carga, es decir, hay que ponerlo cada vez que se quiera utilizar. Y a rango 5 mejoramos la potencia en 400 puntos de ataque, lo cual le viene estupendamente para apoyar. Nos vamos al brazo izquierdo, un nivel de armadura similar, bajito, mucho cuidado con esto. Una potencia también bastante normalita, no es demasiado grande. Tenemos un nivel de precisión bajo, cuidado con esto.
llenado y enfriamiento también bajos, el enfriamiento un poquito mejor, pero no dejan de ser bajos. En este caso, efecto penetrante y la habilidad complementaria de la anterior. En este caso, pues como vemos, es Crossfire, fuego cruzado. Básicamente nos dice que es un poderoso ataque de disparos que se lanza en cooperación con la planta de Crosset, que es la que hemos visto antes de juego cruzado, instalada en un área aliada, y un efecto penetrante. Y si el juego cruzado no está instalado, cuando se completa el llenado, la acción fallará. Es decir, necesita sí o sí tener esa trampa. Por eso, ya que ahora hay tres modelos seguro que tienen esta trampa, pues se pueden complementar y atacar continuamente con ellos si los tenéis, y golpear con mucha más fuerza. En ese sentido es interesante. No va a poder evitar durante el enfriamiento. Mucho cuidado cuando ataquen por la espalda este medabot. Y a rango 5 tenemos el éxito aumentado en 400 puntos, lo cual pues le viene bastante bien para no fallar. Yendo al final al tema de las piernas, tenemos un nivel de armadura brutal, por unas piernas flotantes están muy bien, están más que bien. Tenemos además una resistencia al daño físico muy buena, tenemos una resistencia al daño de disparo terrible, mucho cuidado con los disparos, va a caer rápidamente aunque tenga buena cantidad de armadura. Una evasión que, bueno, está decentilla, pero se podría mejorar muchísimo más. Por lo tanto, no abuséis de ella porque no está hecha para eso. Y la velocidad, pues bueno, deja un poquito que desear, pero bueno, no estaría del todo mal, ¿no? En este caso es curioso la habilidad. En este caso tenemos la habilidad de adversidad o adversity. Básicamente nos dice que el rendimiento que no sea de la armadura de las piernas va a mejorar por cada uno de los síntomas negativos que tiene el medabot. A más mayor rango, más efecto va a aumentar por cada síntoma negativo. Es decir, que si os meten síntomas negativos a este medabot, va a mejorar sus características. Al final es un 12% por cada síntoma negativo, lo cual pues puede acumularse hasta un total de un 48%, que no está nada mal. Y bueno, vamos a acabar con el tema de la historia del medabot. Aquí la verdad es que se ve bastante mejor, aunque sigue siendo un poquito raro como se ve. En este caso la historia es bastante cortita. Y como digo, tenemos el nombre del modelo, DRA01, conocido como Teancier o el Antiguo. La verdad es que queda bastante bien en castellano también el nombre. Y básicamente nos dice que es un medabot con un motivo de un dragón legendario y que recupera el daño recibido con un poder misterioso. Y bueno, básicamente aquí hace una referencia a la cabeza, pero no hace más referencia a otras cosas. Pero bueno, hasta aquí este medabot. Espero que os haya gustado, dadle al like, comentad y suscribiros al canal. Tenéis el canal de Discord, el canal de Telegram, por si queréis uniros a la comunidad. Y por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo con más medabots. ¡Chao, chao! Recordad que al final de este vídeo vais a tener enlaces a los otros dos medabots que os he comentado. Aparte de que los otros medabots de esta semana ya los tengo subidos al canal anteriormente. ¡Nos vemos! No, mira, mira.